Yo soy un director muy musical. Vas a creer esto, pero construyo la historia basada en la música. Selecciono unos dos o tres temas ya con las características del ritmo, del timing, inclusive hasta del color de la película, de la textura de las actuaciones. Y estoy escribiendo la historia con estos cuatro temas durante 30 días o 35 o 40 o 3 años, lo que me toma escribir el libreto, pero ya sobre estos temas. Entonces, la música inicia inclusive antes que la misma historia. Sección de cuerda, entonces te va a sonar muy diferente, pues va a sonar sonte y dónde está todo. Sí, es lo que pues va a sonar precisamente. Normalmente se da de esta manera: Martín me envía un guión, me cuenta un poco por dónde va la trama de la película, y él se viene a Costa Rica y tenemos una reunión, entonces me cuenta en detalle de qué se trata de esto y sobre todo el aspecto emocional, qué emociones hay ahí en juego y cómo él concibe la música. Es una ocasión especial. Estamos haciendo la banda sonora de una película mexicana que se llama Mujer Descalza. Es la segunda banda sonora que tengo el gusto de hacer del maestro Martín Baraja Llorente. Siempre es bien interesante colaborar con gente y más al nivel del maestro Edín, ¿sí? Porque todo esto es muy abstracto. No es de que me esté vendiendo un kilo de harina o una paleta. Todo esto está en el aire, es un sueño básicamente. Historia es una pareja joven que está esperando a su primogénito. Hay una sequía que viene a acabar con toda la economía de la región y mata el ganado y mata la siembra y mata todo lo que es el modus vivendi de esta pareja, y no les queda otra más que venderlo todo. Solamente los deja con un refrigerador y una estufa, y ellos lo que hacen es venderlos y compran 44 cajas de zapatos para venderlos en un pueblito de descalzos. Bueno, y da la coincidencia que es mi madre. Es muy mágico y de mucho valor cómo mi madre atraviesa el desierto con 44 cajas de zapatos. No me imaginaba contar otra historia más que esta, porque se me hace bien importante que sepamos de dónde venimos y qué hicieron nuestras madres para darnos vida. ¿Algún cambio de tempo o son todos siempre regulares? Hay cambios de tempo, hay cambios de métrica. La dinámica de esta música es otra. En general, la música está acompañando diálogos. Hay una sensación de legato constante en todo. No es una película de acción. Entonces, lo que decía Erasmo, notas largas, tratemos de hacer cambios de arco en diferentes lugares. Considerar que es la suma de todo. A veces la música no es lo más importante. Es un aspecto de muchos, a veces sí pasa a ser protagónico. Pero la fuerza de la fotografía, la fuerza de una palabra, la fuerza de un gesto a veces es lo suficientemente elocuente, lo suficientemente fuerte como para que la música sea un simple apoyo. No tiene que darle más fuerza a algo que ya es fuerte de por sí. Entonces, ese juego es difícil, es mantener un equilibrio siempre, ¿verdad? Thank you.
músico es el alma de una melodía. Uno puede generar la melodía en un sintetizador, utilizar un sampler, pero el toque final, ese toque humano, se lo da el músico. Entonces trato de reclutar músicos que yo sé que van a aportar y van a elevar esa música a otro nivel, la van a llevar a otro punto. Ya hemos avanzado bastante la mezcla, y estos días junto a Martín Barajas estaremos ya haciendo la mezcla final, tomando las decisiones de niveles. En general, en toda la película tuve que hacer ajustes, y esos ajustes me obligan a revisar voces y quitar y poner, hacer ajustes en algunas melodías de chelo. No porque esté mal lo que estaba, pero puede ser mejor ya teniendo el resultado de la orquesta en vivo. Y es muy importante el aporte de la orquesta de cuerdas en este proyecto, porque hasta ahora se va a incorporar dentro de la banda sonora. Sustituir la orquesta virtual por una orquesta real, entonces hay que reacomodar todo. Y estamos en esto, será un proceso de 2-3 días. Después, ¿verdad? Bastante. Sí, sí. Es que algunas veces yo subí más para trabajar otra escena, poniendo todo en nivel, considerando los diálogos y los sonidos que hay ahí. Otra mujer, su falta. Entonces, niña, midiendo como el balance entre los diferentes elementos de la música, pero vamos a hacer los ajustitos para que todo fluya muy rico. Bueno, 2 meses, así. Porque ya está programado en el estudio de Chihuahua, que inicia ya la mezcla. El lunes. Ah, no hay problema. Entonces, si yo me llevo unos 5 temas o los más que pueda llevarme, creo que eso nos gana tiempo para, okay, para que usted tenga a lo mejor toda la próxima semana. Por la distancia es un poco difícil y hay malos entendidos. No todo fluye tan claro como si alguien estuviera aquí, está uno día a día compartiendo el material. ¿Y qué te parece esta idea? Sí, ¿no? Etcétera. Yo siento que un 60% estuvimos en total sintonía. Un 30% pues hubo que hacer ajustes y el otro porcentaje definitivamente no funcionó lo que yo proponía, pero eso es normal. Nosotros somos toda sensibilidad, nos herimos muy fácil, nuestras emociones están siempre al flor de piel precisamente por esa virtud de la creación del talento. Entonces, creo que así se dieron las cosas con el maestro Edín, y ahorita en este segundo proyecto de Mujer Descalza, nos podemos leer la mente. Siempre existe de su parte esta propuesta maravillosa que la mayoría del tiempo pasa, ¿sí? La mayoría del tiempo va y sirve para los objetivos del proyecto. Me encontré con un ser humano que lo tiene muy claro, que el ego nomás es un estorbo en la relación creativa de dos artistas. Entonces, el ego quedó fuera y ese fue el primer elemento que nos ayudó a ser sinceros, a ser honestos el uno con el otro. Thank you.
precisamente el domingo pasado que grabamos en la universidad, los músicos interpretaron los temas de la película. Yo estaba en un estado de magia. Fue una gran experiencia grabar junto a la Orquesta de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Creo que son jóvenes muy talentosos. He ido a muchos de sus conciertos y dije, estas son las cuerdas para esta película. Me hace sentir halagado, me hace sentir honrado de que gente desee participar en mi proyecto. A mí se me hace un proceso mágico.